fábrica de plata, pero debido a problemas técnicos que hemos presentado, al final no hemos podido acceder a sus instalaciones. Sin embargo, Enrique ha pedido hacernos una entrevista por Skype, así que hablaremos un poco brevemente sobre su historia. Y nos encontramos en otra de sus conferencias, que en este caso es el 15, se encuentra aquí en Málaga, y pasaremos a analizar su historia. En primer lugar, haremos una breve introducción de la fábrica de hojalata y su inicio. Su construcción fue en 1725 y fue la primera fábrica de hojalata e industria siderúrgica de España. Se construyó en ese enclave en Júzcar debido a que se encuentra situada cerca del río Genal y debido también a que es una fuente importante de un potencial maderera y de hierro, por las minas de hierro que se encuentran situadas cerca a la zona. Al ser la primera industria de hojalata de España, la mayoría de los trabajadores eran de origen extranjero, sobre todo alemán y francés, y se construyeron más adelante zonas para transportar un poco en secreto la hojalata y los productos y el carbón también, por ejemplo, que se realizaba en la bodega para trasladarlo a otros pueblos cercanos. Como leyenda se cuenta que los trabajadores de la bodega, como eran extranjeros, para volver a sus raíces se escondían dentro de botijos para que no se descubriera que estaban trabajando personas de fuera en la bodega, porque supone que era ilegal. La industria cerró en 1788 y fue ocupada por bandidos hasta actualmente, que ha sido reformada en bodega de hojalata por el dueño Enrique Ruiz. Y a continuación le dejaremos con las preguntas que le hemos realizado al dueño de la bodega. ¿Cómo surgió la idea de crear la empresa en esta enclave? Bueno, la primera pregunta de cómo surgió la idea de crear la empresa en este enclave, pues en realidad surgió porque había que darle un uso agrícola y consideré que el tema de la viticultura era el más adecuado para el lugar. En ese momento, además, había derechos para plantar viñas y consideré que la viticultura podría convivir con el tema de la rehabilitación de los edificios y los dos conceptos unidos podrían resultar muy interesantes empresarialmente. ¿Cuál es el perfil de su cliente? El 2017 ha sido el primer año que hemos estado recibiendo visitantes, así que la referencia histórica no existe. Entonces, pues en el 2017 habremos recibido, yo calculo que unos 200 visitantes. Y los picos, la verdad es que no, yo pensaba que iba a ser más en verano y tal, pero no, están muy bien distribuidos a lo largo del año. Hay gente que aprovecha el verano, la primavera, el otoño, incluso en invierno. Pero quizá el invierno sea donde menos hay gente viene. Y luego el perfil de la clientela, pues es un turista extranjero que está en la Costa del Sol. Ese es, digamos, que es lo más común. Luego hay burguesía de Málaga, de Sevilla, pero vamos, el perfil es más el extranjero de la Costa del Sol. ¿Cuál es el precio de las diferentes unidades y productos que afecta? Los productos que yo ofrezco son un producto que es visita histórica y cata, que cuesta 20 euros, que dura alrededor de dos horas, tres horas, depende. Luego está el almuerzo, si quieren, que sería a elegir, pero vamos, unos 30 euros más. Y luego está el servicio que tengo de Wine, Bed and Breakfast, que es gente que viene por la tarde, le hago la visita histórica, cata, aperitivo, cena, cama y desayuno, y ese cuesta 120 euros por persona. ¿Existe una gran variación del precio durante el año? Como te he dicho yo, que no hay picos, no hay temporada alta ni baja, ese es el precio para todas las épocas, y hombre, puedo hacer descuentos cuando viene un grupo más grande. ¿Diría que su empresa tiene un buen posicionamiento respecto a las demás empresas?
Hombre, con respecto a las otras bodegas, que serían las empresas de mi sector, de la Serranía de Ronda, mi bodega ofrece algo que obviamente no tienen las otras, que es el carácter histórico del lugar y los edificios rehabilitados, y luego el emplazamiento, que es en el Valle del Genal, al borde del río. Y los edificios igual, o sea, el concepto arquitectónico de bodega, quitando Descalzos Viejos, que obviamente es un proyecto de unos arquitectos y es fabuloso, pero yo creo que el mío podría estar a la altura. Entonces yo creo que eso es lo que más ofrezco, ¿no? Lo que más me diferencia de los demás. Casi todas las bodegas pues son edificios nuevos, algunos ni siquiera tienen ninguna gracia arquitectónica, son meras naves industriales. Y el mío, pues el emplazamiento, la arquitectura, los jardines, el bosque, todo eso le hace único. ¿Cuáles consideran que son su máxima competencia? Sea, mi máxima competencia, yo creo que las otras bodegas no son, o sea, competencia, o sea, el que no, no, yo creo que la máxima competencia es la gente que no quiere, o sea, que no le apetece trasladarse porque la carretera es sinuosa, para llegar hay que bajar un camino de montaña. Yo creo que ese es el principal inconveniente, ¿eh? Que es la comodidad. ¿Qué producto presenta su empresa actualmente y cuáles más presentará en un futuro? Los productos que presenta, además de lo que te he contado, de los servicios de bodega y luego pues ya el vino. Tenemos vino, cuatro variedades, monovarietales, y cada uno tiene una característica específica. El Pinot Noir pues es que es una variedad francesa, pero esta es la plantación más meridional de Europa, con lo cual ya le da un carácter diferente. Tenemos Tintilla de Rota, que es una variedad que está muy poco desarrollada en España como monovarietal. Tenemos el Moscatel Morisco, que es una subvariedad del Moscatel de grano menudo, y yo creo que somos la única bodega que lo embotella como monovarietal, y luego Garnacha. Entonces, esos son los otros productos. Y bueno, este año hemos sacado un Cabernet, que es de otra finca, y nada más. Pues mira, en la pregunta número 6, yo soy socio de la Asociación de Bodegueros de Ronda y de las Rutas del Vino. Y entonces, pues ahí nos promocionamos conjuntamente todas las bodegas, incluso todas las bodegas de España, ¿eh? Así que soy miembro de estas dos asociaciones. Y luego lo de las redes sociales, a mí personalmente no me gusta, no le veo utilidad para el público al que yo quiero llegar. ¿Estrategia de marketing sigue su actualidad? Pues el marketing que estamos haciendo ahora es un poco darnos a conocer. Hemos hecho un folleto muy bonito en inglés y en español, y eso es por ahora de lo que hacemos. Ya, como te he dicho, ese ha sido el primer año, y luego pues lo que sí estamos haciendo es, a través de contactos, pues llegar a medios de comunicación. Ya nos han hecho varios reportajes de televisión, han venido a rodar el Televisión Española, La 2, Televisión de Marbella. Luego hemos salido en periódicos, en El País, en Diario Sur. Hemos contactado varios periodistas extranjeros afincados en la Costa del Sol para que nos saquen en las revistas que editan ahí en la costa. En fin, es un poco un marketing de medios de comunicación, y eso nos está yendo bastante bien porque, como el lugar lo merece, pues hace poco están ahora filmando un programa para La 2 de Televisión Española, y estuvieron filmando hace un mes. Luego va a venir también un programa que se llama Aquí la Tierra, y que lo ponen en La 1 ahora a finales de enero. Y luego, bueno, ya en
agosto nos sacaron en televisión de Marbella, ahí luego en radio, en Onda Cero, en Canal Sur, en fin, ahí sí que nos movemos y intentamos utilizar esos medios de comunicación para dar a conocer nuestro producto. Para finalizar, ¿posee alguna estrategia de comunicación? Y la estrategia de comunicación, pues en principio no, o sea, somos una empresa muy pequeña y pues bueno, lo que te he dicho, contactar sobre todo con periodistas y con medios de comunicación.